El hermano Benito Calderón, rector de la Unidad Educativa Santa Juana de Arco La Salle, de la ciudad de Cariamanga, nos da a conocer cómo se estará llevando a cabo este día jueves en las instalaciones de la Unidad Educativa. Nuestra institución educativa, al contar con el colegio de bachillerato, según el reglamento, nos indica que tenemos que nombrar a los abanderados y escoltas. Ya lo hemos hecho de esa forma en el primer mes del año. Y ahora nos toca el juramento de los estudiantes de tercero de bachillerato al pabellón nacional. Este programa lo tenemos pensado y se va a realizar de esa manera este día jueves a partir de las 10 horas en los patios de la institución, con la presencia de los estudiantes de todo el colegio y parte también de la primaria, en lo que corresponde al marco de honor y resaltar también los valores patrios. Hace la cordial invitación a toda la ciudadanía a participar de este evento. Todos los actos que nosotros realizamos lo hacemos para toda la ciudadanía, todo el estudiantado. Están invitados los mismos padres de familia de los estudiantes y la Culta de Ciudadanía, autoridades que puedan acompañarnos, pues bienvenidos. Tenemos el programa con la solemnidad que siempre a nosotros nos caracteriza. Entonces está pensado de la mejor manera realizarlo, con la participación, como decía, de todo el estudiantado, desde el sexto de básica hasta tercero de bachillerato. Entonces, que los que puedan acompañarnos, pues bienvenidos. Esta es su institución también y gracias más bien por acompañarnos. Además, el hermano Benito también nos informa cómo están los preparativos para lo que será en la participación del pregón de fiestas octubrinas en este día viernes 27 de septiembre, por cantonización de Calvas. Según la Comisión de Cultura y Educación que tenemos del municipio, nos hemos puesto de acuerdo en las distintas actividades en las que podemos nosotros participar, y nosotros, como todos los años, lo haremos también con el mayor de los gustos, participar en este evento del pregón de fiestas que está previsto para el día viernes a partir de las 10 horas. Vamos a ver todavía con qué delegación participamos, pero estamos ya coordinando bien con lo que corresponde al grupo de música, el grupo de danza y un grupo de estudiantes, según las normas que nos indicaron también. Y estamos pensando también en el carro alegórico con la señorita del colegio y las señoritas que corresponden pues a de los 90 años de nuestra institución. Con imágenes de Juan Pablo Troya, Delia Salinas, Cariamanga TV.